Universidad del Valle es la más grande institución de educación superior pública del suroccidente colombiano por el número de sus alumnos, sus profesores, sus programas académicos y sus campus. Durante más de 70 años, ha estado comprometida a fondo con la búsqueda de la excelencia académica con responsabilidad social. Su aporte a la construcción de una sociedad más equitativa a través de la generación y transmisión de conocimiento ha sido fundamental para el Departamento del Valle del Cauca y para Colombia. Su propósito central es seguir haciéndolo en el futuro, respondiendo a las necesidades del mundo contemporáneo. La descentralización ha sido uno de los ejes de su desarrollo en los últimos 30 años. Su presencia en las principales ciudades del Valle del Cauca y en el norte del Departamento del Cauca busca responder a las necesidades económicas y sociales de sus diferentes polos de desarrollo. Es un caso excepcional de regionalización en la educación superior pública colombiana. Con 7 facultades y 2 institutos académicos, la oferta de programas de la universidad abarca todas las ciencias y las artes en todos los niveles, desde el pregrado tecnológico y profesional hasta doctorado, contando con uno de los más altos promedios nacionales de profesores de tiempo completo con título de doctorado, lo cual genera una masa crítica que impulsa la investigación básica y aplicada y alimenta el proceso formativo. Su presencia en las redes del conocimiento ha fortalecido su vinculación con otras instituciones nacionales e internacionales, estatales y privadas, siendo la esencia de su gestión. La excelencia académica, la investigación basada en el impulso a la internacionalización y su compromiso con las necesidades sociales y económicas de su entorno es la manera como se materializan sus 3 funciones misionales de formación, investigación y extensión. En su búsqueda constante por la excelencia académica, la Universidad del Valle ha creado a través de los años un vasto conjunto de espacios para que el trabajo académico pueda adelantarse en las mejores condiciones. Una gran biblioteca central, aulas inteligentes, auditorios, laboratorios de la más variada complejidad, centros de investigación en ciencias naturales y exactas, así como escenarios para las actividades artísticas, encuentran en los campus el ambiente propicio para la creación y difusión del conocimiento. Los servicios de bienestar son fundamentales para la comunidad universitaria. Cuentan con un gran restaurante y un eficiente servicio médico, considerados como los más completos entre las universidades colombianas. Y la cultura también sobresale a través de grupos culturales que exponen su talento en los campus universitarios y en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Los espacios deportivos forman parte esencial de los campus universitarios, donde todos los deportes tienen cabida. Los triunfos obtenidos en diferentes justas son el mejor indicador de la gran actividad deportiva que se desarrolla en la Universidad del Valle. También promueve el deporte con los más chicos, siendo un semillero de campeones. Existen además programas de bienestar orientados a apoyar económicamente a estudiantes de menores recursos. Esta es la Universidad del Valle. La Universidad del Valle tiene el desafío de ser global, pero al mismo tiempo de tener una profunda relación de cooperación con las universidades latinoamericanas e iberoamericanas.
Este es un gran desafío que venimos cumpliendo, ha sido uno de los grandes ejes de mi acción en la rectoría y espero que lo podamos consolidar en los próximos años para que las comunidades académicas latinoamericanas puedan alcanzar los mismos niveles que tienen las comunidades académicas a nivel global, pero eso sí con un profundo sentido de compromiso social, de pertinencia y de responsabilidad en el rol de formación de nuestros estudiantes y de la investigación que le resuelve problemas a la sociedad. Este es nuestro reto, responder con la calidad académica que hace parte de nuestra tradición a los desafíos del futuro, de las nuevas generaciones, a los roles que tiene que jugar la Universidad Colombiana en los próximos 25 años. Universidad del Valle. Excelencia académica con compromiso social. Sean todos bienvenidos a esta ceremonia solemne de grados de la Universidad del Valle. Antes de iniciar con esta ceremonia, tenemos algunas recomendaciones para todos ustedes. Primero, siéntense cerca de la pantalla del computador o cualquier dispositivo que estén utilizando en este momento. Eviten ubicarse cerca o detrás de una ventana para no tener contraluz. En lo posible, utilicen audífonos, pues mejora la calidad del sonido. Sus padres y sus familiares que los acompañan en casa pueden estar cerca de ustedes, sin embargo, tengan en cuenta que la pantalla es prioridad para los graduandos. Recomendamos, como siempre, tener una actitud respetuosa durante toda la ceremonia virtual. Desde el máster de la plataforma digital se hará el control de los micrófonos. Recuerden mantener sus pantallas abiertas. Recuerden también que al ingresar a la sala virtual están autorizando el uso de su imagen para los fines de la ceremonia institucional de los grados. Los graduandos de posgrado en este momento, todos, deben tener puesto el birrete con la borla a la izquierda. Por su parte, los graduandos de pregrado aún no se colocan los birretes. Lo pueden hacer en el momento de la toma de juramento. En el momento de la toma de juramento, todos los graduandos en general, deben pasar la borla al lado derecho. De igual manera, todos ustedes han recibido un obsequio especial por parte de la universidad que hemos denominado el kit de graduación. Este kit de graduación está formado por una estola con el logo de la Universidad del Valle y el letrero de pregrado o posgrado según corresponda. Está de rojo y blanco por los colores de la Universidad del Valle. De igual manera, cada uno de ustedes ha recibido un birrete y la borla tiene el color de la facultad o el instituto al cual pertenece. Para los graduandos de las sedes regionales, también en la estola dice el nombre de la sede desde la cual se están graduando. De igual manera, y antes de iniciar con esta ceremonia, yo quiero presentarles a un personaje muy querido para la institución. Se trata de Ubardilla, la mascota institucional. La verán a lo largo de toda la ceremonia. Muchísimas gracias por tu acompañamiento, Ubardilla. Bienvenida. Muy bien, ahora ya estamos todos preparados para iniciar esta ceremonia de grados. Con el apoyo técnico de todo nuestro equipo del canal universitario, el canal Univalle TV, estamos haciendo toda la grabación de esta ceremonia. Lo pueden ver también a través de las plataformas institucionales de YouTube y Facebook Live. En 1986, la Universidad del Valle crea el sistema de regionalización, una estrategia que contribuye al cumplimiento de su misión institucional.
las sedes son promotoras del desarrollo regional y su oferta académica responde a las necesidades del territorio. El esfuerzo conjunto de la Universidad del Valle y las comunidades locales ha hecho posible que todas las sedes sean propias, lo que permite el desarrollo de sus plantas físicas. Hoy cubrimos el departamento y su zona de influencia, con formación tecnológica, profesional y posgraduada de alta calidad, con grupos y líneas de investigación relevantes para la región. Regionalización ha sido determinante para la acreditación de alta calidad de la Universidad del Valle, cuyos pares señalan como un hecho histórico llevar la educación superior a la región. Nuestra presencia en la vida cultural y artística de las ciudades y sus zonas de influencia aporta nuevas dinámicas. El sistema de regionalización permite que jóvenes de estratos 1 y 2 accedan a educación de calidad. Hoy somos reconocidos como el mejor modelo de descentralización de la educación superior en el país. Más de 13.000 tecnólogos, profesionales y especialistas han egresado del sistema de regionalización. Sus más de 10.200 estudiantes representan el 30% del total de la población estudiantil de la Universidad del Valle. El sistema de regionalización ha impactado en el mejoramiento de los niveles de vida, la competitividad y el desarrollo integral de la región. Formación académica, investigación y bienestar es nuestro compromiso para aumentar las oportunidades de futuro y propiciar la construcción de cultura y paz. Nuevamente sean todos bienvenidos a esta ceremonia solemne de grado virtual de la Universidad del Valle, la primera en el año 2021 para todas las sedes de la institución. Hoy es un día de fiesta para nuestra institución, nuestros graduandos y, por supuesto, todas las familias. La Universidad del Valle, cumpliendo con su misión, hace la entrega virtual y protocolaria de diplomas a un grupo total de 1.688 graduandos, de los cuales de la sede Cali cuenta con 963 graduandos y 725 graduandos de las sedes regionales. En Buga contamos con 88 graduandos, Caicedonia 24, Cartago 42, Norte del Cauca 77, Pacífico 106, Palmira 101, Tuluá 150, Yumbo 57 y Zarzal 80. Desde el nivel del posgrado, la Universidad del Valle tiene el honor en esta ceremonia de grado de presentar formalmente a la comunidad a 29 doctores. Recordemos que el doctorado es el grado máximo obtenido desde la academia. En sus diplomas, que ya todos lo han recibido con anterioridad, algunos graduandos tienen la fecha del 29 de enero de 2021, otros el 9 de abril y otros el 16 de abril de 2021. De manera muy especial,
Esta ceremonia solemne de grado se realiza como parte de la conmemoración de los 35 años del sistema de regionalización de la institución, 1986-2021. Recordemos que la Universidad del Valle hace presencia a lo largo del departamento del Cauca y en el norte del departamento del Cauca. De esta manera, cuenta con las sedes de Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá, Caicedonia, Cartago, Zarzal, Pacífico y Norte del Cauca. Durante esta ceremonia también haremos la presentación de los mejores graduandos en el nivel de pregrado. Los mejores graduandos son estudiantes que cumplen con requisitos especiales, tales como tener el mejor promedio acumulado de calificaciones de su programa académico respectivo y no haber repetido o habilitado asignatura alguna. Este valioso e importante grupo de graduandos contribuirá, sin duda, al desarrollo de una sociedad más justa, democrática y tolerante. Preside esta ceremonia de grados el señor rector de la Universidad del Valle, profesor Edgar Varela Barrios. Le acompañan la señora vicerrectora académica, profesora Liliana Arias Castillo, el señor vicerrector de investigaciones, profesor Héctor Cadavid Ramírez, el señor vicerrector de Bienestar Universitario, profesor Guillermo Murillo Vargas, el señor vicerrector administrativo, profesor Rubén Darío Echeverry Romero, el señor secretario general, profesor Antonio Echeverry Pérez, la señora directora de regionalización y directora de la Universidad del Valle, sede Tuluá, profesora Livia Soto Llanos. Esta ceremonia se está realizando desde el Auditorio Diego Israel Delgadillo del campus de San Fernando de la Universidad del Valle. De igual manera, queremos presentar un saludo muy cordial y respetuoso a los directores de sede de la institución que nos acompañan desde la distancia. El señor decano de la Facultad de Artes Integradas, profesor Luis Javier Echeverry Vélez. El señor decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, profesor Omar de Jesús Montilla Galvis. El señor decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, profesor José Raúl Quintero Henao. El señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, profesor Pedro Quintín Quiles. El señor decano de la Facultad de Humanidades, profesor Darío Henao Restrepo. El señor decano de la Facultad de Ingeniería, profesor Johanio Marulanda Casas. El señor decano de la Facultad de Salud, profesor Jesús Alberto Hernández Silva. El señor director del Instituto de Educación y Pedagogía, profesor Alfonso Claret Zambrano Chaguendo. El señor director del Instituto de Psicología, profesor Nelson Molina Valencia. De igual manera, presentamos un saludo cordial a todos los directores de las sedes regionales de la institución. Al señor director de la sede Yumbo, profesor Florencio Candelo Estacio. Señor director de la sede Palmira, profesor Norberto Urrutia Cobo. El señor director de la sede de Buga, profesor Juan Julián Jiménez Pimentel. La señora directora de la sede Caicedonia, profesora Sandra Lorena Aguirre Méndez. El señor director de la sede Cartago, profesor Fernando Echeverry Valencia. La señora directora de la sede Zarzal, profesora Cecilia Madrillán Polo. El señor director de la sede Pacífico, profesor Luis Augusto Quiñones. La señora directora de la sede Norte del Cauca, profesora Adriana Valencia Espinosa. Como lo mencionaba anteriormente, todos los graduandos visten un traje académico simbólico, acorde con esta ceremonia virtual, compuesto por un birrete con la borla del color que identifica la facultad o instituto académico del cual se están graduando y una estola con colores de la bandera de nuestra institución. Sin embargo, ustedes pueden apreciar algunas diferencias en el uso de este traje simbólico. Los graduandos de posgrado, que para este primer semestre suman un poco más de 300, llevan puesto el birrete
con la borda a la izquierda, con el color que identifica su facultad o instituto. Esto significa que ya han obtenido un título académico universitario anterior, mientras que los graduandos de pregrado llevan el birrete a la altura del pecho, pues aún no han recibido su primer título académico. Por su parte, los graduandos del doctorado llevan una estola adornada con borlas doradas. Esto simboliza que están obteniendo el máximo grado académico. A manera de bienvenida y de fondo, estamos escuchando la Marcha Triunfal de Aida de Giuseppe Verdi. Estamos en este acto solemne de grados de la apertura de la ceremonia de la Universidad del Valle y para ello llamamos al señor rector de la institución, profesor Edgar Varela Barrios. Quiero dar un saludo muy cordial a todos los graduandos de la ceremonia del día de hoy, a sus familiares y allegados, también a la comunidad universitaria en todos los campos de nuestra institución. Declaro solemnemente abierta esta ceremonia de grado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. A continuación, escucharemos el himno nacional de la República de Colombia, que será interpretado por el tenor Julián Vargas. Al piano le acompañará Darío Santos. Los dos músicos son egresados de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Por favor, quienes están en el auditorio se pueden poner de pie y quienes nos acompañan desde la casa pueden conservar sus respectivos lugares simplemente con una actitud de respeto hacia nuestros símbolos patrios e institucionales. Accesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de palabras del que murió en la cruz. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Himno a la Universidad del Valle. Y unión.
con emoción. Noble misión a sus claustros alteza imprime y del saber a la cumbre aspira a llegar. Guía de la comunidad a sus hijos modelos. Muchísimas gracias. Quienes nos acompañan en el auditorio pueden tomar asiento. A continuación tiene la palabra la señora directora de Regionalización y directora de la Universidad del Valle, sede Tuluá, profesora Livia Soto Llanos. Un cordial saludo para el señor rector, la señora vicerrectora y el señor secretario general de la Universidad del Valle. Un saludo especial para los graduandos, sus familias y en general la comunidad universitaria de regionalización. En la celebración de los 35 años del sistema de regionalización, quiero resaltar el esfuerzo y compromiso de los directores en las diferentes sedes de regionalización por promover la excelencia académica. Desde el año 1986 se consolidó el sistema de regionalización de la Universidad del Valle y hasta el momento tenemos más de 25.000 egresados. Esto es un compromiso con la región por parte de la universidad. En este momento se están graduando 725 estudiantes, de los cuales 84 son de posgrado y 641 de pregrado. Quiero expresarles mi admiración por su dedicación y entereza en un momento tan difícil de nuestro país. Felicitaciones para ustedes, sus familias, sus profesores que hicieron realidad este sueño. Muchos éxitos en su vida profesional. Muchas gracias. A continuación, se dirige a todos ustedes el señor rector de la Universidad del Valle, profesor Edgar Varela Barrios. Nuevamente quiero saludar a los graduandos de la ceremonia del día de hoy, a sus familiares y allegados. También reconocer a los directivos de nuestra universidad que se encuentran presentes aquí en el auditorio de la Facultad de Administración, los señores vicerrectores, el secretario general y la directora del sistema de regionalización. Quiero igualmente expresar un saludo a todos los asistentes en nombre del Consejo Superior de nuestra universidad, presidido por nuestra gobernadora Clara Luz Roldán. También quiero saludarles en nombre de todos los decanos, directivos y representantes que constituyen el Consejo Académico de nuestra institución. Como ya se ha dicho, esta es una ceremonia de grado virtual, la tercera que realizamos en medio de la actual situación de pandemia. Tenemos una cifra aproximada de 1.700 graduandos en el día de hoy, cerca de 1.000 de la sede Cali y un poco más de 700 de las distintas sedes regionales. Se han graduado igualmente en el día de hoy 29 nuevos doctores de nuestra universidad en diferentes campos del conocimiento y 382 egresados que hoy constituyen un acervo, un aporte para los posgrados tanto desde Cali como desde las sedes que constituyen el sistema de regionalización. Estamos cumpliendo 35 años del sistema de regionalización. La Universidad del Valle ha marcado con su presencia durante este periodo del tiempo el desarrollo de nuestra región a lo largo y ancho de todo el Valle del Cauca y del norte del Cauca. Estamos actualmente
celebrando y conmemorando un récord en el número de estudiantes que están actualmente matriculados en el sistema de regionalización. Por primera vez, más de 13.500 estudiantes están activos en los niveles de pregrado y posgrado, que constituyen una ampliación importante de cobertura y se suman a los 20.000 y un poco más estudiantes de la sede Cali en pregrado y posgrado, en el marco de una meta que nos hemos propuesto desde la Rectoría y desde el Consejo Superior de aumentar la cobertura hacia la mitad de esta década, hacia unos 40.000 estudiantes. Estamos cerca a los 34.000 estudiantes en un contexto de pandemia que ha sido difícil para muchas universidades públicas y privadas que han tenido incluso problemas considerables en materia de deserción. No ha sido el caso de la Universidad del Valle, que ha mantenido el número de sus estudiantes y que incluso los ha incrementado debido a distintas políticas de bienestar y de apoyo que la universidad ha desarrollado en el curso del último año y medio. En regionalización es destacable la naturaleza de sus estudiantes, son de todos los municipios del Valle del Cauca, pero también de muchos otros municipios de fuera de nuestro departamento, al igual que ocurre con la sede Cali. La matrícula de la Universidad del Valle, aun cuando es regional, porque estamos en dos departamentos, constituye una marca de la presencia de todo el país que participa de la formación desde sus regiones en una de las mejores universidades públicas, no solo de Colombia, sino de América Latina. Quiero, en segundo lugar, destacar que estamos comenzando de nuevo el proceso de reacreditación institucional de alta calidad. Univalle tiene el más alto estándar de calidad en acreditación que existe en nuestro país y estoy seguro que con el concurso de todos lograremos a lo largo del resto del 2021 y de los años 2022 y del 2023 demostrar que la calidad de la universidad no solo permanece estable, sino que se ha acrecentado, que somos cada día una universidad más centrada en investigación, pero también una universidad que tiene una enorme calidad en la formación y pertinencia de sus graduandos y que tiene una proyección y un impacto regional y nacional muy significativo. Saludo, pues, a todos los graduandos y a sus familias y les deseo éxitos en su futura vida profesional. Muchas gracias. Por supuesto, y es un ambiente de alegría, de festividad, la que queremos imprimir a esta ceremonia virtual de grados de la Universidad del Valle. Es importante tener en cuenta que para esta transmisión nos acompaña Cristian David Espitia Sánchez como intérprete de lengua de señas colombiana. Muy bien. Y precisamente en esta misma línea de ambiente de fiesta y alegría, hemos invitado al tenor Julián Vargas con el acompañamiento al piano de Darío Santos. Ellos comparten con todos nosotros las siguientes piezas musicales. Adelante. Se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas, en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Y quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Y quiero que esta noche sueltes toda esa alegría guardar. Paso las noches en vela, oyendo en el viento la misma canción, porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedo.
igualar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, que los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, en mitad del viento y en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, que los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore de tu vida. No habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar, solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar.
trabajo habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar. ¡Eso! Por supuesto, nos queda en el corazón esa promesa que nos canta Julián, cuando todos nos volvamos a encontrar. Desde casa, también ustedes un fuerte aplauso para este talento musical univalluno. Muy bien, y hemos llegado al momento de la presentación de los graduandos por parte del señor secretario general de la institución, profesor Antonio Echeverry Pérez. Adelante, profesor. Señor rector, señores directivos, vicerrectores, directora de regionalización, señores y señoras, tengo el honor de presentar a ustedes a los graduandos de la primera ceremonia virtual de grados del año 2021 de la Universidad del Valle. Para las ceremonias de las sedes regionales, Buga, Caicedonia, Cartago, Yumbo, Norte del Cauca, Pacífico, Palmira, Tuluá y Zarzal. La ceremonia de las sedes de Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Instituto de Psicología, Facultad de Ciencias de la Administración, Facultad de Artes Integradas, Facultad de Humanidades, Facultad de Ingenierías, Instituto de Educación y Pedagogía y Facultad de Salud. Señores graduandos, hoy culminan ustedes un proceso en una de las tres mejores universidades del país, la mejor del suroccidente colombiano. Y este triunfo es gracias al esfuerzo de ustedes, por supuesto, pero también de todas esas personas que han estado cerca, apoyando, posibilitando que ustedes estén hoy cumpliendo este gran sueño. Demos un saludo, abracemos a esas personas que nos acompañan y que hicieron posible que hoy estemos graduándonos en esta ceremonia. A continuación tenemos la toma de juramento universitario por parte del señor rector, profesor Edgar Varela Barrios. Recuerden todos desde la casa, la mano derecha, el pulgar y el índice a la altura del pecho, y todos responden al unísono, sí juro, cuando el señor rector termine la lectura. Adelante, señor rector. Estimados graduandos, juráis y prometéis a la sociedad colombiana practicar vuestra profesión con ética, eficiencia y lealtad, recordando siempre que la búsqueda del bien común y el servicio a los demás es una de las más nobles metas del ser humano. Asimismo, os comprometéis a no olvidar vuestra alma mater y recordar cómo ella contribuyó a vuestra formación personal y profesional.
Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Felicitaciones. Un aplauso para todos ustedes, nosotros desde aquí y ustedes desde sus respectivos hogares. Como les decía al inicio, durante esta ceremonia se realizará la distinción a los mejores graduandos. Esta categoría se hace para los graduandos del nivel de pregrado. A continuación, se lee el resumen de la resolución y acto seguido iremos nombrando a los mejores graduandos por sede regional y por instituto y facultad. Adelante. A continuación leeremos la resolución con la cual se otorga el título de mejor graduando de la ceremonia. Universidad del Valle, Vicerrectoría Académica, por la cual se otorga el estímulo de mejor graduando. La Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo número 009 del 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior y considerando que en la calidad de la docencia es de gran importancia la participación y colaboración de los estudiantes, así como el interés que ellos mismos tengan en elevar el nivel académico de la institución. 2. Que es deber de la universidad reconocer la dedicación y el esfuerzo de sus mejores estudiantes y presentarlos ante la comunidad universitaria y la sociedad como modelos para las futuras promociones. 3. Que de acuerdo al parágrafo 1, artículo 102 del Acuerdo número 009 del 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior, se estableció el estímulo de mejor graduando para quienes cumplan con las siguientes condiciones. A. El estudiante debe haber aprobado todas las asignaturas o la totalidad de los créditos correspondientes a su programa académico en el lapso establecido por la universidad, el cual está determinado en la resolución de aprobación del programa académico. En consecuencia, no se deben incluir estudiantes que hayan ingresado por transferencia o por traslado. B. El estudiante no debe haber repetido ni habilitado ninguna asignatura de su programa. C. El promedio acumulado de las calificaciones de las asignaturas correspondientes al programa académico cursado debe ser el más alto dentro de su grupo. Punto 4. Que los siguientes graduandos han cumplido con todas las condiciones señaladas en el considerando anterior. Resuelve. Artículo 1. Otorgar el estímulo de mejor graduando. Artículo 2. La presente resolución y el mejor botón que lleva la inscripción de mejor graduando. A continuación, leeremos los mejores graduandos de las sedes regionales. Sede Palmira, Facultad de Ingeniería en la Tecnología Electrónica. Junior Alejandro Gómez Alarcón, con un promedio de 3.97. De la sede Buga, de la Facultad de Ingeniería, del programa en Tecnología Electrónica. Brian Steven Riasco Salcedo, con un promedio de 3.94. De la sede Jumbo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, en el programa de Tecnología Química, Yorsani Díaz Arias, con un promedio de 4.06. Del norte del Cauca, en la Facultad de Ciencias de la Administración, en el programa académico de Tecnología en Gestión del Talento Humano, Luz Karime Molina Rodríguez, con un promedio de 4.07. Zarzal, de la Facultad de Ingeniería en el programa de Tecnología Electrónica. José Esteban Díaz Gómez, con un promedio de 4.1. De la sede Cartago, de la Facultad de Ingeniería, del programa en Tecnología en Electrónica. Dionisio Gómez Muñoz, con un promedio de 4.15. De la sede Zarzal, de la Facultad de Ciencias de la Administración, del programa de Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras. Jackson Andrés Cortés Camacho, con un promedio de 4.18. De la sede Jumbo, de la Facultad de Ciencias de la Administración, en el programa de Tecnología en Gestión Logística, Diego Fernando Morales Pulido, con un promedio de 4.18. Norte del Cauca, en la Facultad de Ciencias de la Administración, en Tecnología en Gestión Logística, Lilibet Castillo Mosquera, con un promedio de 4.19. Norte del Cauca, Ciencias de la Administración, en el programa de Tecnología en Gestión Logística, Cristian Camilo Montaño, con un promedio de 4.19. De la sede Norte del Cauca, de la Facultad de las Ciencias de la Administración, en el programa Tecnología en Gestión Logística, María Fernanda Revelo Charfuelán, con un promedio de 4.19. De la sede Caicedonia, en la Facultad de Ingeniería, Tecnología en Sistemas de Información, Eduardo Steven Jaramillo Aguirre, con un promedio de 4.26.
Sede Jumbo, Facultad de Ingeniería, Tecnología en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos. Lady Joana Castrillón Molina, con un promedio de 4.27. De la sede Pacífico, del Instituto de Educación y Pedagogía, del programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de Ilis Patricia Angulo Angulo, con un promedio de 4.27. De la sede Jumbo de la Facultad de Ingeniería, del programa Tecnología en Sistemas de Información, Andrés Felipe Medina Gil, con un promedio de 4.38. Sede Cartago, Facultad de Ingeniería, programa Tecnología Agroambiental, Brenda Joana Obando Vélez, con un promedio de 4.4. Sede Zarzal, Facultad Ingeniería, Tecnología en Sistemas de Información, John Albert Gamboa Osorio, con un promedio de 4.42. Sede Tuluá, Facultad de Ingeniería, Tecnología Electrónica, Juan Camilo Torres Ospina, con un promedio de 4.43. Sede Cartago, Facultad Ciencias de la Administración, Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, Lizeth Verónica Álvarez, con un promedio de 4.47. Sede Pacífico, del Instituto de Educación y Pedagogía, de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Fari Juliana Rentería Ruiz, con un promedio de 4.52. Zarzal, de la Facultad de Ingeniería, del Programa en Tecnología Agroambiental, Luis Felipe Canal Correa, con un promedio de 4.53. Sede Cartago, Facultad de Ciencias de la Administración, del Programa de Administración de Empresas, con un promedio de 4.56, Luz Marina Becerra Rodríguez. Sede Caicedonia, Facultad Ingeniería, del Programa en Tecnología en Sistemas de Información, Alexandra Piedraíta Cardona, con un promedio de 4.68. Escucharemos entonces a continuación el testimonio de Alexandra Piedraíta, la mejor graduanda de todas las sedes regionales. Estudiar en Univalle fue una experiencia muy enriquecedora para mí, ya que me permitió conocer y entender una parte del mundo que era totalmente ignorada por mí. A su vez me permitió descubrir mis habilidades y potenciarlas al máximo. Mi familia y el amor por el conocimiento son las principales razones que me motivaron a alcanzar la excelencia académica en Univalle. Mi experiencia educativa en el último año de estudios en Univalle fue muy llevadera, ya que los profesores y la sede se comprometieron de lleno para brindarles las mejores herramientas a los estudiantes. Sin embargo, también hubo percances de conectividad que lograron solucionarse en su momento. Mi mensaje para los estudiantes de la Universidad del Valle es que busquen ser mejores cada día. Hagan que el proceso valga la pena. No sean autómatas. Si siguen ese camino, probablemente lograrán obtener una vida mucho más llevadera. Y para esta ceremonia de la Universidad del Valle sede Zarzal, los invito a escuchar a Luis Felipe Canal Correa. Él es del Programa de Tecnología Agroambiental y su puntaje 4.53. Bueno, como tal, mi camino en Univalle ha sido muy gratificante. He podido aprender mucho de mis profesores, de mis compañeros, de los campesinos, de los libros, del internet, de todo. Cuando uno encuentra una carrera que de verdad le llena, se enamora de ella, uno busca aprender de todos los medios posibles, ir un poco más allá, no quedarse solamente con lo que está en las diapositivas, sino buscar más allá. Eso es lo que de verdad me ha llenado, lo que me ha ayudado a sacar buenas notas. Y algo muy importante, decirle a mis compañeros, yo en estos momentos saqué las mejores notas, pero nunca las estuve buscando. Yo lo que quería era desempeñarme bien en mi carrera, aprender y más adelante poder ser útil en la sociedad, poder ayudar a los campesinos. A mí personalmente me gusta mucho el extensionismo. Espero algún día poder desempeñarme en ello. Y eso es lo que estoy buscando en estos momentos, lo que estoy siguiendo. Las notas como tal llegan de por sí. Uno solamente tiene que buscar ese camino, buscar ser feliz, eso que lo llena, y todo vendrá por sí solo.
Como tal, en estos últimos meses hemos tenido algunos problemas por el tema de la pandemia. No hemos podido salir, no hemos podido compartir tanto como antes, pero podemos encontrar los espacios. Y en estos momentos me encuentro en un huerto en el que he podido practicar un poco más lo que aprendí en internet, con los libros. Y bueno, en algún lugar se puede uno aprender. Solamente es ser capaz, ir un poco más allá y estar dispuesto a todo. Y voy a terminar de leer la resolución. Comuníquese, notifíquese y cúmplese. Santiago de Cali, año 2021, firma Liliana Arias Castillo, vicerrectora académica. Muy bien, y antes de dar inicio a la entrega virtual de todos los diplomas, yo los invito a escuchar a la señora directora de la Universidad del Valle, sede Zarzal, profesora Cecilia Madriñán Polo. Queridos graduandas y graduandos de nuestra Universidad del Valle, sede Zarzal, qué alegría poderles enviar este mensaje, este saludo de felicitaciones a ustedes, sus familias, en este día tan especial. La culminación de años de esfuerzo, sacrificios, de compromiso con su formación, con su estudio, pero también años de compartir con sus amigos, sus compañeros en nuestra querida Universidad del Valle, sede Zarzal. Les auguramos los mayores éxitos profesionales, personales. Sé que van ustedes a responder a los retos como ciudadanos comprometidos con la comunidad, con su región, con sus familias, con sus proyectos personales. Siempre nuestra universidad los está esperando, y es su alma mater, nunca la olviden. Y les queremos reiterar el abrazo de alegría a ustedes y a sus familias. Felicitaciones, estimados y queridos graduandas y graduandos. A continuación tenemos la lectura de la resolución para la entrega de los respectivos diplomas. Santiago de Cali, 29 de enero y 9 de abril de 2021. Por la cual se confieren títulos de formación en pregrado y posgrado a estudiantes de la Universidad del Valle, y se fija la fecha para la entrega de los respectivos diplomas. El rector de la Universidad del Valle, en uso de sus atribuciones, y en especial de las que les confiere el artículo 24 de la Ley 30 de 1992, y el literal P del artículo 25 del Estamento General de la Universidad del Valle, y considerando que estudiantes de la universidad con documentos auténticos han comprobado A. haber llenado todos los requisitos que exige la Universidad del Valle e imponen las normas que organiza el servicio público de la educación superior en Colombia. B. Haber cursado y aprobado todas las asignaturas y las actividades académicas que constituyen los respectivos planes de estudio. C. Haber presentado los documentos que los identifican y los acreditan en uso de sus derechos civiles. 2. Que es procedente conferir dichos títulos. Resuelve, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad del Valle confiere los títulos de. Continuamos con la entrega de diplomas para la Facultad de Humanidades de la sede Zarzal. Trabajadores y trabajadoras sociales. Luz Mireya Angulo Cuartas. Liliana Echavarría Palacio. Yuridayana Gil García, Carlos Germán Gómez Carvajal, Marilyn Luna Bríñez, Lady Joana Montoya Lombana, Angélica Alejandra Ordóñez Osorio, Paula Andrea Sánchez Daza, Ginette Marcela Vanegas Marulanda. Continuamos con el llamado a la Facultad de Ingeniería. Ingenieros e ingenieras industriales. Yerlin Dayana Álvarez Posada. María Alejandra Bolaños Carmona. Marcela Cañas Osorio. Diana Cristina García Campo. Álvaro Hernán Libreros Franco.
Carlos Felipe Marmolejo Gómez, Julián Andrés Osorio Arcila, Laura Alexandra Parra Flores, Juliana Prieto Santiago, Alejandro Serna Grisales, Lino Alexander Sinisterra Asprilla, José Daniel Soto Castro, Claudia Patricia Torres García, Luis David Torres Torres, Laura Andrea Valencia Valencia, Karen Jimena Valencia Solís, Biblio Andrés Villegas Asprilla, tecnólogos y tecnólogas en electrónica, Carlos Alberto Agudelo Cuervo, José Esteban Díaz Gómez, uno de los mejores graduandos de la ceremonia, felicitaciones, Walter Hernández Moreno, Juan José Palomeque Reyes. Continuamos con los tecnólogos y tecnólogas en sistemas de información. Andrés Felipe Flores Bueno. John Albert Gamboa Osorio, uno de los mejores graduandos de la ceremonia. Felicitaciones. Steven Danilo López Cardona. Cristian Andrés Medina Ochoa. Germán David Murillas Mondragón. José Luis Páez Rivera. Sandra Juliet Pérez Gallego, Nicolás Ruiz Lozano, Joan Sebastián Tobar Ávila. Continuamos ahora con el llamado a los nuevos tecnólogos y tecnólogas en alimentos. Erika Vanessa Ángel Giraldo, María Alejandra Ateortúa Ramírez, Juan Esteban Bernal Perea, Jefferson Andrés García Arias, María Camila García Vélez, María Alejandra Gordillo Reyes y Jason Andrés López Cardona. Tecnólogos y tecnólogas agroambientales. Luis Felipe Canal Correa, uno de los mejores graduandos de nuestra sede. Felicitaciones para él. Luisa María Muriel Vinasco, Jennifer Reina Ortega y Angie Paola Vallejo Cruz. Continuamos ahora con el llamado de la entrega de títulos de la Facultad de Ciencias de la Administración. Contador Público, Yuri Vanessa Hermoso Gómez, Sara Lucía Moreno Rivas, Mayra Lorena Riascos Rodríguez, Isabel Cristina Ruiz Herrera y Cristian Ernesto Saavedra Moreno. Administradores y administradoras de empresas: Jorge Enrique Benítez Rivera, Jorge Luis Durán Soto, Liud Erika Garay Forero, Stephanie García Lemos, Olga Joana García Tamayo, Lina Marcela Libreros Mazo, Kelly Alejandra Mazuera Correa, María Alejandra Muñoz Estrada, Alicia Noreña Jaramillo, Rubén Darío Ortiz Vaquero, Carolina Paneso Umaña, Laura Pareja Hernández, Jessica Juliet Ramírez Moreno, Laura Juliana Restrepo Díaz, Isabel Cristina Rincón Durán, Hernán Felipe Ríos Vinasco, Johan Steven Sinisterra Asprilla, Edwin Alexander Vallejo Zapata y Diego Alejandro Zúñiga Barbosa. Continuamos ahora con los tecnólogos y tecnólogas en dirección de empresas turísticas y hoteleras. Talia Marcela Acevedo Peña, Jackson Andrés Cortés Camacho, uno de los mejores graduandos de esta ceremonia. Felicitaciones para él. Cristian Andrés Hernández Ceballos, Oriana Patricia Meneses Peñaranda,
Stephanie Muñoz Barrientos y Jennifer Alexandra Parra Posada. Felicitaciones a todos los nuevos graduados de nuestra Universidad del Valle, sede Zarzal. Muy bien, y hemos llegado al final de esta ceremonia solemne de grados. Y para la clausura de la ceremonia, invito a la señora vicerrectora académica, profesora Liliana Arias Castillo. Buen día para todas las personas que nos acompañan en esta ceremonia virtual de grados 2021. Señor rector, señores vicerrectores, señora directora de regionalización, señor secretario general. Para todo el equipo de apoyo, para nuestros graduandos, las familias, acudientes y amigos en general que acompañan desde la distancia a nuestros graduandos. Esperábamos con expectativa la llegada del tercer milenio y llegó. Y si bien todavía estamos en la primera mitad de este siglo XXI, nos ha sorprendido con hechos inesperados, súbitos, que han puesto en problema a todo el conglomerado mundial. Algo que no se esperaba y que no nos había tocado vivir de esa manera. Y hago referencia a la pandemia. ¿Y por qué la traigo en este momento? Porque ustedes, todos los que se están graduando en este día de hoy, les tocó finalizar sus estudios de una manera que no se esperaba, de una manera que llegó de momento, que pensábamos todos, ustedes como estudiantes, nosotros como profesores y directivos, que seguramente iba a durar unos 2 meses, 3 meses, y la expectativa de que esto se superara posiblemente llegaría a julio, cuando se había declarado la pandemia en marzo del 2011. Eso no sucedió así, y cada uno de ustedes sabe el trabajo que ha tenido para completar su práctica, su experiencia profesional, para coordinar con toda la responsabilidad y el compromiso social de la universidad para que se pudiera llevar a cabo, y felizmente ustedes hoy reciban este diploma y reciban su título desde las diferentes modalidades que tenemos de graduación, tecnólogos, profesionales en diferentes áreas, especialistas, maestrías y doctorados, como señaló el señor rector, 29 personas en el día de hoy. Nos complace también poderles decir que en la sede Cali, el 60% de los graduandos en el día de hoy, tenemos 1,688 en total, 368 de posgrados, y el número restante, es decir, unos 1,300, provienen de colegios públicos. Los graduandos de Cali en el 60%, los graduandos de las sedes regionales en el 80%. Y hoy tenemos un dato que es de alguna manera muy bueno y refleja lo que es nuestra Universidad del Valle, que ha sido distinguida como la universidad más inclusiva de Colombia. Y les doy el dato, tenemos hoy como graduandos 50% de hombres y 50% de mujeres, lo cual para nosotros es altamente satisfactorio por todo el compromiso, el desarrollo y las oportunidades que deberán tener nuestros graduandos en los diferentes ámbitos de su trabajo y de su vida ya laboral como egresados de la Universidad del Valle, llevando en alto el estandarte de una universidad con compromiso social, con alta calidad, con acreditación por 10 años, siendo la más inclusiva no solamente en el tema de acceso, soporte y ayuda y apoyo a la permanencia de nuestros estudiantes para que puedan llegar a este día como hoy, sino también por el compromiso con todo lo que se ha hecho para que este día llegara a término, con todo el trabajo dirigido por el señor rector y con las diferentes vicerrectorías, para que ustedes pudieran tener en un número de cerca de 5,000 aditamentos para poder tener conectividad, computadores, tablets y celulares para que pudieran tener acceso,
porque sabemos lo que son las condiciones de nuestro país. Así que desde una universidad pública como la nuestra, con alta calidad, con inclusión social y con alto compromiso de su cuerpo directivo, profesoral, administrativo, logramos que ustedes en el día de hoy tengan esa felicidad, que la compartan con padres, familias y acudientes, sin cuya colaboración, estímulo y apoyo permanente no hubiera sido posible que ustedes terminaran felizmente en el día de hoy. Felicitaciones para todos ustedes de parte nuestra y que viva la Universidad del Valle. Felicitaciones. Un aplauso desde casa. Y con este mensaje optimista y alegre, nosotros también nos despedimos de todos ustedes. Esperamos que continúen festejando en casa. Universidad del Valle, forjando la historia de la región. Hasta la próxima.